se lo jueguen las comunidades más pequeñas. Y es el entusiasmo, porque no hay fiesta en un barrio si no hay el Ecuaboli. Entonces el boli va porque va. Uno de los deportes más queridos a nivel nacional es el Ecuaboli. Pues el Ecuaboli es un, digamos, se podría decir que es mi pasión. Es el deporte en el cual yo me desestreso y todo. El Ecuaboli para mí es una palabra muy grande. Primero Dios, mi familia, mis hijos y el boli. Yo, es parte de mi vida el boli. Espero que Dios me siga dando la oportunidad para seguirlo jugando, seguirlo disfrutando, seguir compartiendo con amigos y esperemos que haya muchos años más todavía. La pasión, el amor y el sacrificio se ven reflejados a la hora de debutar en estos partidos entre los llamados tríos, quienes en muchos de los casos alcanzan fuertes cantidades de dinero dentro y fuera de la cancha. El partido el que más apuesta ha sido en Portobelo, en Salvias. Jugamos un partido de $10,000. El triunfo más fuerte fue cuando quedamos campeones, un campeonato que hubo a nivel nacional de la Copa Hyundai, Entonces ahí nos pudimos ganar un vehículo, un camión, 0 kilómetros. En el Ecuavoley, todo jugador que se respeta tiene un apodo que lo caracteriza o lo diferencia de los demás deportistas. Estos apodos han sido inmortalizados a través del tiempo por su gran talento con el balón. La gente me dice filete. Esa es mi característica o mi apodo en la cancha deportiva. Entonces por ahí alguien me dijo, Diego, estás filetito, estás de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu peso, estás perfecto, ideal. Y de ahí me sacó filete y de ahí la gente se enteró y de ahí empezó la palabra filete y filete. 10 de brillos. Me dicen como más conocido como el aprendo del boli y el rulli. Bueno, me dicen el negrito cuesta, la verdad. En el Ecuador me conocen como Miguelón. A mí me dicen Carolai, La Lojana. Mi apodo en el Ecuaboli, bueno, soy más conocido como Picolín a nivel de todas las provincias de aquí del Ecuador. Para llegar a lo más alto de este deporte se requiere años de práctica y de constante sacrificio dentro y fuera de las canchas. Yo comencé a jugar más o menos desde que tenía 14, 15 años. Con la bendición de Dios llevo como unos 12 años. Bueno, ya tengo una trayectoria de unos 18 años dentro del Ecuaboli y de lo que ya paso practicando y ahora pues me encuentro aquí enseñándole a la juventud lojana lo que es este hermoso deporte. Momentos de alegría, suspenso, ira, angustia se viven en los partidos que en muchas ocasiones llegan a durar mucho tiempo, en los cuales se reflejan el físico de los deportistas. Las canchas de Cirilo, más o menos por la policía para atrás. Ese fue el partido más emocionante que duró 3 horas. Jugamos el partido a 3-15 y nos tocó terminar en 24 puntos. O sea, el partido más largo que he tenido en mi historia deportiva, 24 puntos. La afición de este deporte también corre un papel importante dentro de la cancha y aunque no sean muy buenos jugadores, también lo hacen a su manera. Son conocidos como los típicos amarradores, quienes buscan armar partidos que puedan estar a su favor, o como dicen los ecuabolistas, buscan un pato para armar el partido. Vamos haciendo una. Dale dos más. ¿Qué chucho? Yo le voy a servir derecho a este más. Derecho va a salir. Ya. ¿Qué chucho? Ve, ¿qué más ya? A colgar de pie cabeza. Pareja de cualquiera, el que se pueda. Oye, puta, el rato que estamos ya queriendo hacer un partidito y ya ni nos se mete. El Ecuavoley es una variante del voleibol que nació en el Ecuador. Es muy popular entre las comunidades ecuatorianas que expandieron este deporte por el mundo, convirtiéndose así en un deporte representativo para nuestro país. Para la juventud lojana y para toda la juventud del Ecuador, pues que lo practican este deporte es muy bello, nos ayuda a realizar bastante movimiento y también a lograr muchas amistades en todo lugar que uno vaya.